sí que se llamaría rabia, ¿no? Ver que de repente, por otro lado, te están saliendo las cosas muy mal. Yo creo que eso es lo sacas de ti y dices, joder, ahora tengo que hacerlo bien y de ahí es donde hay que sacar las cosas, ¿no? A mí lo que me ha pasado, por una parte sí que ha sido esa rabia o impotencia, ¿no? Entonces yo creo que hay que dar lo máximo de cada uno y no sé, ir a por todas. Su rabia tiene un motivo. Los golpes en la vida de Lucas Eguíbar se han sucedido a lo largo de su corta carrera deportiva. El accidente de su hermano Nico antes de los Juegos de Sochi supuso un duro revés para toda la familia. Y tras reponerse de aquello, la muerte de su entrenador Israel Planas hace algunos meses volvió a golpear a Eguíbar. No tengo buena suerte o no lo sé, porque sé que justo en estos años olímpicos, en los ciclos olímpicos, he tenido pues eso, el golpe de mi hermano y luego el año pasado lo de mi entrenador. Así que fue, pues, no sé, todo muy inesperado, ¿no? Más lo de mi entrenador. Fue al día siguiente de volver del campeonato del mundo, que había conseguido dos medallas de plata en el mundial. Y sí que pues, he tenido momentos malos, ¿no? Pero yo creo que, bueno, al final hay que sacar todo lo bueno y de esto Irra estuvo, bueno, me ayudó prácticamente en todo, ya me cogió cuando era un chaval y pues mira hasta dónde me ha llevado, así que yo creo que hay que seguir con el mismo camino, aunque no esté él, pues hacerlo con los que estén y hacerlo por él también. Se podría llamar deuda lo que tenemos con él. Bueno, yo personalmente, a mí me lo ha enseñado todo y ha estado a mi lado, viajando conmigo muchísimos años y de un momento para otro pues ya no. Entonces yo quiero seguir haciéndolo aunque él no esté, haciendo lo que o intentaba enseñarme, ¿no? Entonces yo creo que traer una medalla a casa por él sería lo mejor que me ha pasado. El vacío dejado por Israel Planas no solo ha afectado a Lucas Eguíbar en el aspecto humano, sino que les ha obligado a él y a sus compañeros a adaptarse a nuevos métodos y formas de trabajo de la mano del preparador italiano Simone Malusa. Yo había trabajado con Lucas casi al principio de su carrera. La actitud siempre la misma, mucho más profesional. Después de un globo, después de la medalla al Campeonato del Mundo de Sierra Nevada. Me ayuda mucho en mi trabajo, el trabajo del equipo, de Alex, de todo lo staff. Es más fácil trabajar con él ahora. Pues bastante diferente, porque son dos entrenadores que no tienen nada que ver. Entonces, bueno, yo creo que a este que tengo ahora te acostumbras mucho más fácil, porque, bueno, igual tenemos un día muy malo con viento y con niebla que apenas se ve y bueno, pues hasta igual es peligroso entrenar. Pues con este pues cogemos, bueno, volvemos al hotel y hacemos físico en el hotel. Y con Irra era, me da igual que no veas, porque tú te sabes el circuito de memoria, sabes que ahí hay un salto, así que tú vete. Puede ser que ahora igual esté más a gusto entrenando que yo, también yo creo que se necesita muchas veces pasarlo bien. Entonces, con Irra fue una etapa de mi vida que de verdad que he aprendido muchísimo, porque yo creo que toda persona tiene que tener una etapa así, una etapa que te exija mucho, para luego tener una base, ¿no? Ya tienes, has aprendido de todo y ya sabes lo que quieres hacer. Entonces yo sé que tengo que trabajar, si me dicen a esta hora tengo que estar a esta hora, y eso con Irra lo aprendí mucho, porque Irra te machacaba. Los juegos, yo creo que desde hace mucho tiempo, pero ahora más, prácticamente a diario pasa algo de Pyeongchang por la cabeza, por si no es porque lo ves en la tele o por yo mismo, porque es, no sé, es una espina que tengo clavada ahí que me la quiero quitar, sino quiero estar ahí, quiero sentir los Juegos Olímpicos y quiero darlo todo lo mejor de mí.
Pero al final, pues eso, yo soñaba algún día con ser campeón olímpico y bueno, ver en Sochi que mi sueño se me escapó por una parte, estuve en los Juegos, fue magnífico estar ahí, pero luego, pues eso, la medalla se escapó y pues bueno, pues asumirlo y había que ir a por todas. No era mi momento, así que espero que lo sea ahora. Llegué con 20 años y era, pues, no sé, creo que apenas había hecho 2 podios en la Copa del Mundo y ahora ya voy, pues, casi 9. Entonces, todo lo que ha cambiado. La gente, pues eso, espera más de ti y, bueno, yo también espero más de mí. Al final es como que te acostumbras a estar arriba y luego, pues, haces un resultado malo y ya es como que todo, como que está, ¿no? Se ha dado la vuelta. El objetivo de los Juegos Olímpicos es un poco el sueño de todos los deportistas. Altísimo nivel, claro que los detalles hacen la diferencia. Entonces, tiene y tenemos que trabajar en los detalles y milímetros, todo debe estar listo al 100%. Lo primero voy a ir a disfrutar, porque Sochi fue un poco locura. Llegamos tarde a los Juegos, teníamos 2 días de entrenamiento, el primer día no lo pudimos hacer. Me caí, me fisuré el tartán entre el calcáneo, tuve que ir al hospital, o sea, para mí fue todo un caos. La competición, suerte que pues, bueno, estuve trabajando con los médicos, me infiltraron para poder correr, porque si no podía ni andar. Entonces fue toda una locura. Y con esto yo quiero ir a disfrutar, quiero ir al desfile, estar con los compañeros. Si tengo algún momento, pues ir a ver a otros compañeros, entonces voy a ir a disfrutar y luego mi carrera lo mismo. Sé que si estoy bien, sé que si luego también pues, tengo un poco de suerte y luego como sé, puedo estar ahí, así que yo voy tranquilo a hacer lo que sé y a disfrutar. Una medalla cambiaría todo, yo creo. Todo lo que hemos conseguido lo triplicaría o lo multiplicaría por 16. Para el snowboard, para el deporte de invierno en general, tener una medalla después de tantos años que nos han tenido sería lo mejor que podemos tener ahora mismo. Se está haciendo muy buen trabajo con el deporte de invierno ahora para que la gente joven los vea y se anime un poco a probar. Así que creo que una medalla ya sería el empujón que necesitamos. Y no solo para eso, sino por mí también. Es una meta que me he propuesto y quiero tenerla algún día. Quiero acabarla.